Vamos con mi compañero Lisandro González, reportero de NEMÁS. Nos tiene información desde las calles de esta capital. ¿Qué nos tienes, Lisandro? Muy buenas tardes. Mariana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Atendemos una denuncia ciudadana, uno de, desafortunadamente, de los tantos robos que hay en esta capital mexicana. Pues este fue en un comercio que vemos en estas cámaras de vigilancia que tienen oportunidad de captar pues lo que ocurre al interior de este establecimiento sobre Cumbres de Maltrata entre las calles Tajín y Petén. La colonia es Narvarte de la alcaldía Benito Juárez. Ocurre, pues como vemos en estas cámaras, el robo de un teléfono celular. Tengo la oportunidad de estar con Paulina, quien es parte del personal de este establecimiento. Paulina, pues llega esta persona, al parecer te intenta o te hace un pedido. Intenta hacer un pedido, le pido que me dé un momento porque estaba a punto de atender otra mesa. Veo que ve la carta, estaba justo hablando por teléfono con otra persona para como ponerse de acuerdo por el pedido. Entonces me giro hacia el mostrador que está en la parte de atrás por unos tenedores, los entrego a esta mesa, justo esta de aquí. Y cuando me giro ya la chica ya no estaba. Ajá. Se ve en el video cómo se lleva el celular. Llegan los policías, pero los policías la reconocen. Ajá, me comentaron que, bueno, lo vieron en las cámaras de seguridad y que no era el primer robo que había pasado, de hecho uno también en Doctor Vértiz, a una veterinaria. Igual entró la misma situación, entretiene a la chica y quita el teléfono y se va. Oye, ¿qué sigue? ¿Ya has levantado la denuncia? ¿Qué va a pasar? Ya denuncié la denuncia, se está haciendo seguimiento a través de las cámaras. De hecho, la levanté de forma digital, que fue lo que me comentó la autoridad. Y pues es lo que se hizo. La cuestión ya no es tanto recuperar el teléfono, sino que no siga pasando. Realmente. El trago amargo, ¿no? Sí, bastante, pero pues, ¿qué más? Paulina, muchas gracias. Ahí lo tenemos, Mariana. Pues, aquellas personas, aquellos establecimientos que se ubiquen por esta zona de la alcaldía Benito Juárez, pues que tengan la oportunidad de ver a esta persona, pues ya por lo menos hoy, el día de hoy, en dos establecimientos ha robado un llamado a las autoridades. Incluso ya dábamos cuenta, los policías reconocen a esta persona. Y bueno, todo esto ocurre en esta zona de la Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez. Mariana, por lo pronto, la información que tenemos. Muy lamentable que esto siga sucediendo. Bueno, ahí está la imagen de esta persona, por si la reconocen. No es la primera vez, según las autoridades, que ocurre y que comete este tipo de robos. Pendientes. Gracias, Lisandro. Buenas tardes.